de imágenes, de fotos y demás que hemos venido haciendo. Gracias también a Romay, Farándula Flash y a Eddie. Gracias por acompañarnos también. Y bueno, como dice la canción, aquí en bicicleta vinimos en avión. Aquí podrán ver el Niágara. Es toda una obra, es toda una obra maestra, como había dicho Romay. 70.000 galones por segundo. Es increíble cómo se mueve tanta agua y con la velocidad que se mueve. Y es bueno, el nivel también, la temperatura que existe allá abajo. Nada, nos queremos muchísimo de poder solamente para que supieran que desde el Niágara nosotros nos encontramos y también nos acordamos de todos ustedes. Impresionante. Esto es antes de caer en la cascada, en la parte detrás de donde cae la cascada por la parte de los Estados Unidos. Que nos vamos en el bote. Mira, adiós. Good. Estamos en la frontera de Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos, pero ahora vamos a entrar a Niágara. Bueno, me pondré la capa. A ver, póntela y ayúdame entonces a firmar esto. Dale, para que ustedes vean lo que hay que hacer aquí cuando se entra. Y así es como estamos. Entonces, una vez así como ustedes nos ven, ya estamos ready, todos nosotros para entrar al bote, pero vamos a entrar al corazón de las cataratas.
las cataratas de Niágara. Miren esto, esto es impresionante. ¡Impresionante! ¡Mira esto! Aquí hemos estado para ser testigos. Es increíble, queridos amigos. Miren esto. No sé cómo las imágenes podrán salir. ¡Listo! Estamos en medio aquí de las cataratas. Miren esto. Miren la parte de cataratas de arriba. Miren el Capitán Caribe alejando. Que ni se ve. Mira esto en el centro. ¿Hasta dónde nos quiere llevar, tío? Piensa llevar a este hombre. Ya que dé la vuelta, que dé la vuelta. Se jodió, pero se jodió. Yo creo que esto era una película, pero esto se salió. Bueno, ya esto es de regreso ahora, que nosotros nos pudimos conectar nuevamente porque los equipos se acabaron, se apagaron sol. Sí. Entonces, miren, para que ustedes vean un momento, hemos dejado atrás las cataratas. Y entonces, bueno, finalmente la cámara se escondió. Es increíble esto que hemos acabado de ver, lo que ustedes acaban de ver, pero lo que hemos visto nosotros y hemos sentido nosotros es increíble. Ya, de regreso, una impresión grandísima, una experiencia grandísima. Mírenlos ahí todos mojaditos, como unos pollitos todos nosotros mojados. Nos vemos, como filmé al principio, bueno, ahora también esta final. Es increíble, amigos. Es increíble, descriptible realmente. Es demasiadas emociones. Nacho transmitiendo sus emociones a su familia. Es poco lo que les podamos contar, lo que podamos haber descrito dentro de toda la grabación. Realmente, por mucho que lo vayamos a hacer, yo sé que le va a gustar mucho las cosas que hicimos. Acá. Un turismo ecológico donde no se necesita mucho dinero o muchos medios económicos para poder. Miren, estamos a 10 minutos del hotelito. Venimos caminando la parte de Estados Unidos, la parte de Canadá, la frontera que se pasa bien. O sea, esto es el pasaje de avión, venir con una maleta, una mochila al hombro, y esto tiene que ver. Encontramos las cataratas de Niágara en la parte de Ontario, Canadá. Miren aquí mismo donde es la caída. Es fenomenal. Estas son las cataratas de Niágara vistas desde Ontario, aquí Canadá. Estamos en la parte de la frontera, es decir, cruzamos la frontera
Nos encontramos en estos momentos en Ontario, Canadá. Y aquí es cómo se ven las cataratas desde Ontario. Todo esto que ustedes ven aquí así son las cataratas, son lugares de la noche. Aquello que ven de allá frente son los Estados Unidos. Son los Estados Unidos. Aquí vemos a Nacho haciendo fotos. Aquí estoy yo.